Hoy hablamos de Amelia Castresana Herrero, filóloga, jurista y feminista del siglo XX y XXI. Estudió en la Deutsche Escuela de Madrid, licenciándose paralelamente en filología clásica y en derecho. Posteriormente, se decantó por realizar el doctorado en relación al derecho romano, hasta convertirse en la catedrática de derecho romano de la Universidad de Salamanca. La profesora Castresana cuenta con numerosos reconocimientos a nivel internacional como especialista en derecho romano. Su labor investigadora comenzó en 1987 y terminó en 2022 con su repentino fallecimiento a causa de una enfermedad degenerativa neurológica que se le diagnosticó en el año 2020. Tiene numerosas investigaciones de gran valor, ya que su doble condición de jurista y filóloga le ha permitido resolver desde un enfoque muy original algunas de las cuestiones jurídicas que todavía están pendientes en la doctrina romanista. Esto es así que la profesora Castresana ha sido la primera mujer reconocida por el Premio Internacional Ursicino Álvarez por razón de sus grandes aportaciones al derecho romano. Entre su fecunda bibliografía me gustaría destacar algunas de sus obras como son Algunas observaciones sobre la condición femenina en Roma, Fides bona fides, un concepto para la creación del derecho, De agricultura de Marco Porcio Catón y Derecho romano, el arte de lo bueno y lo justo. Y por último, la obra titulada La imbecilidad del sexo femenino, una historia de silencios y desigualdades. No solo en sus obras, sino que también en la cátedra. En su labor docente, en el aula, destacó por criticar y visibilizar los silencios y las desigualdades que sufrieron las mujeres en la época romana. Todo ello desde el punto de vista social y jurídico, promoviendo en los discentes la concienciación sobre la importancia de luchar contra una discriminación y la importancia de dar los pasos necesarios para poner fin a esta guerra de sexos. Pues como ella siempre decía, si conoces el pasado, entiendes el presente y controlarás el futuro. Ese futuro que depende de todos.